Muy buenos. Días a todos aquellos que se conectan. Este es el primer webinar de 8.8. Estamos de regreso en este 2023. Hemos superado pandemia, estallido, hemos superado tantas cosas que ahora nos sentimos con un, en un momento histórico importante en nuestro país nos sentimos un poco más relajados para empezar a expandir aún más los conocimientos que hemos ido adquiriendo y todo aquello que queremos compartir con ustedes dentro de la comunidad. Bienvenidos a este webinar, cortesía de Jesse Crumble, que nos ha acompañado durante ya. Eh, dos años eh, dentro de las funciones de 8.8 y apostando a todo el contenido de capacitación que tiene 8.8. Los saludamos y para recibir el año, justamente con nuestros queridos partners de G Scramble, tenemos Entendiendo los nuevos requisitos PCI-DSS para prevenir ataques de skimming en e-commerce. Para eso, contamos con un webinar maravilloso que eh, tiene dos nombres muy importantes: a saber, el de Edson Robledano. Quien es el Business Developer de, Representative de, de Scramble y Paolo Coelho, que es re, eh, Regional Sales Director de eh, Latinoamérica y de Iberia para G's Scramble, quienes nos darán este webinar maravilloso, al cual me siento muy honrado de dar pie porque es el primero de toda la comunidad de 8.8. Saludamos a esta enorme comunidad y damos paso entonces a que comience este maravilloso webinar. Participen, se anoten, tengan las preguntas. Recuerden que. Tienen un chat al costado donde pueden ir haciendo las preguntas y que al final del, del webinar vamos a ir respondiendo justamente con los representantes de esta notable, notable charla y contenido. Los dejamos ahora. Soy el Dr. Zombie, les doy la bienvenida a una nueva temporada 8.8, ahora con el webinar de los nuevos requisitos pci DSS para prevenir ataques de skimming en e-commerce. Hola, Jorge. Gracias por la pequeña introducción. Hola, mi nombre es Edson Robledano. Soy representante de Business Development en Jscrambler. Gracias por venir el día de hoy. Hoy vamos a darle una mirada en profundidad al skimming de e-commerce y a los nuevos requisitos en el PCI DSS, cuyo objetivo es combatir estos ataques. Empezamos por hacer un recordatorio de lo que es la norma PCI DSS y cuáles son los requisitos relacionados con JavaScript presentes en la versión 4.0. De ahí, vamos a darle un vistazo a los requisitos y a cómo el producto Webpage Integrity de JSCRAMBLER no solo cumple con los requisitos, sino también detiene los ataques de skimming de JavaScript. Al final, vamos a tener entre 10 a 15 minutos para responder sus preguntas con mi compañero Pablo Coelho. Pablo es el director regional de ventas de LATAM e Iberia en Jscrambler. Así que por favor dejen sus preguntas en el chatbox. Comencemos. Primero un recordatorio sobre PCI DSS versión 4.0. Este es el primer mayor lanzamiento de PCI DSS desde que la versión 3.0 entró en vigor en el 2015. El estándar es ajustado periódicamente para abordar cambios tanto como funcionan los pagos con tarjeta, como cambios en la manera en que los criminales atacan los pagos con tarjeta. Los cambios al PCI DSS son bastante grandes, porque en el periodo entre el cual esta versión y la anterior fueron lanzadas, hubo mucha actividad criminal nueva que necesitaba tomarse en cuenta. Y la forma en que construimos tecnología ahora, en el 2023, es muy diferente a cómo era en el 2015. Así que hay cambios a los requisitos existentes. Hay una forma completamente diferente de hacer validaciones y hay 64 requisitos PCI-DSS completamente nuevos. Dos de estos requisitos tienen que ver con los ataques de skimming de e-commerce. Así que ahora repasemos. La cronología de publicación de la norma PCI DSS versión 4.0. El estándar fue lanzado a principios del año pasado y actualmente las organizaciones pueden validar su cumplimiento, ya sea con la versión 3.2.1 del estándar o la versión 4 del estándar. Después del 31 de marzo del 2024, podrás validar solo contra la versión 4 del estándar. Pero eso no incluye alrededor de 51 de los nuevos requisitos tecnológicos que solo entrarán en vigor después del 31 de marzo del 2025. Y los dos nuevos requisitos que hablaremos hoy caen en esta categoría. Esta diapositiva resume la situación claramente y la razón para hacer notar esto es para mostrar que tienen un par de años para decidir cómo van a lidiar con esto desde la perspectiva PCI. Desde luego, los criminales están atacando sitios web de e-commerce robando información de tarjetas desde hoy. Por eso, aunque los nuevos requisitos no son obligatorios hasta el 2025. Habiendo dicho esto, echemos un vistazo a cómo los ataques de skimming de e-commerce funcionan para que podamos entender cómo vencerlos. Antes de hacerlo, permítanme recordarles algunas de las más grandes pérdidas de información de los titulares de tarjetas que ha habido debido al skimming de e-commerce. Algunos de los más famosos incluyen British Airways y Ticketmaster. Los ataques existen porque la web cambió de ser un ambiente estático, que solo mostraba texto e imágenes, a uno interactivo, basado en el lenguaje de programación JavaScript que se interpreta en cada uno de los navegadores. JavaScript es lo que permite a Gmail y a todo lo demás actuar como aplicaciones completamente interactivas. Así que veamos rápidamente cómo funciona la web cuando tu navegador visita el sitio web de un comerciante. Le dice al servidor web del comerciante, ¿puedo obtener una página? Y el servidor web responderá con todo lo que se necesita para hacer una página. Y eso consistirá de un HTML, una hoja de estilo en cascada, algo de texto, algunos gráficos y algo de JavaScript. Tu navegador, sea Edge o Chrome o Safari, tomará todo el contenido y lo procesará para hacer un sitio web. Se querrá añadir más interactividad a la página y así el navegador se le indicará que pida más JavaScript del comerciante, que podría ser del mismo servidor web o de otro servidor web en control del comerciante. Y luego, el siguiente paso es normalmente que el navegador pida JavaScript de diversos terceros. Esto... Podría ser, por ejemplo, para analítica del desempeño o en general solo librerías JavaScript genéricas que son usadas para hacer la página interactiva. Lo más típico es que la página web contendrá algo de JavaScript relacionado a lo que se llama Tag Manager. Ahora, un Tag Manager típicamente controla cuáles scripts de terceros se han desplegado en la página para publicidad interactiva, seguimiento y perfilado. Así que el navegador irá y pedirá JavaScript del Tag Manager. Y luego, habiendo recibido ese JavaScript del Tag Manager, este le pedirá al navegador cargar mucho más JavaScript de muchos más terceros. El Tag Manager es una forma en que el Departamento de Marketing Digital puede controlar que JavaScript de terceros se interpreta en la página y que típicamente se relaciona con transacciones de socios comerciales que son cargados en una página web. Entonces, un sitio web consiste en los objetos de contenido que típicamente vienen del servidor web del propio comerciante y luego mucho más JavaScript de un, del sitio del comerciante. De diversos terceros, de un tag manager y de todos los terceros especificados en el tag manager. Pero recuerden que aquí no estamos lidiando solo con el sitio web general, estamos lidiando con una página de e-commerce, una tienda online y por ello tenemos que habilitar funcionalidad de pagos. El comerciante Típicamente hará esto cargando JavaScript de un proveedor de servicios de pago o de un adquiriente o de una pasarela de pago. La entidad que ayudará al comerciante con el proceso de pago y envío a las redes de tarjeta. Hoy voy a llamar a la entidad el proveedor de servicio de pagos o PSP. Típicamente, para generar la página de pago, el navegador pedirá algo de JavaScript del proveedor de servicio de pago. Y el JavaScript que viene en el proveedor de servicio de pago crea la forma de pago. Ahora, el cliente ahora digita su información de pago con tarjeta en la forma y presiona el botón de enviar. Y la información es enviada al procesador de pago. Y lo que he mostrado aquí es típicamente la forma en que la mayoría de las plataformas de compras de e-commerce trabajan. Ahora veamos el ataque. El ataque es muy simple. Se basa en que el criminal puede hacer que su propio JavaScript se ejecute en el navegador del cliente. Una vez que el JavaScript del criminal se ha cargado, logra acceder a todos los elementos de la página, incluyendo los elementos de ingreso de la forma que serán usados para recibir la información del titular de la tarjeta. Mientras el consumidor digita la información de su tarjeta, el JavaScript del criminal la lee. Cuando el cliente presiona el botón de enviar para confirmar la transacción, la información se envía al procesador de pago como siempre. Pero es también enviada al servidor del criminal. Así que al final del ataque, tanto el procesador de pago como el criminal tienen la información del titular. La transacción sucede como siempre, ningún error se muestra, nada que el consumidor ni el comerciante puedan ver, que es lo que hace que este ataque sea difícil de detectar. Y actualmente es la forma en que la mayor parte de la información de los titulares de las tarjetas sea robable por los criminales. ¿Cómo logran los criminales colocar su JavaScript en el navegador del consumidor? Echemos un vistazo al área de ataque. Recuerden, todo lo que el criminal necesita hacer es lograr que su JavaScript fraudulento cargue en el navegador del consumidor. Así que necesitan atacar cualquiera de los lugares de donde el navegador cargue JavaScript. Si el criminal Ganar acceso a los propios servidores web del comerciante, podrían ya sea editar el JavaScript o insertar un comando para cargar su propio JavaScript criminal. Y así es como sucedió el ataque contra British Airways. El criminal podría también modificar el JavaScript que se carga de cualquiera de los terceros. Y así es como el ataque contra Ticketmaster se llevó a cabo también. Los criminales atacaron el proveedor de chat. El JavaScript que operaba la ventana de chat se cargaba del servidor del proveedor de chat adentro de la página de pago. Así que el JavaScript del criminal tuvo acceso a toda la información ingresada en la forma de pago. El criminal también podría atacar el Tag Manager. Podría ya sea añadir su JavaScript criminal al propio Tag Manager. O cualquiera de las otras ubicaciones especificadas por el Tag Manager de donde el JavaScript pueda ser cargado. Y así fue como la brecha de Averline sucedió. Desde luego, lo grandioso de atacar el Tag Manager o el JavaScript que se incluye típicamente gracias al Tag Manager es que el criminal puede atacar a muchos sitios al mismo tiempo. Estos son típicamente ataques aleatorios en lugar de focalizados. El criminal no sabe que un sitio carga un script y así incluirá código que reconocerá qué forma de procesador de pago se está cargando, para así luego leer la información de los campos de pago. Ahora que ya entendemos cómo funciona el ataque, deberíamos poder entender cómo detenerlo. Lo que necesitamos es hacer validar la integridad de cada script que está funcionando en la página, ya sea cuando está siendo cargado por primera vez o siendo añadido a la página. Y luego también necesitamos monitorear si el script cambiará para detectar si lo que se creía que era un buen script se vuelve malicioso. Cuando un script es añadido a la página, necesitas entender lo que el script hace y particularmente qué funcionalidad hay en el script. Por ejemplo, hay funcionalidad en el script que provea la capacidad de leer los contenidos de un campo o de modificar los eventos tales como el envío de una forma. Para minimizar el área de ataque deben verificar si el script necesita estar en la página de pago y si es así, validar que estés feliz con el estatus de cumplimiento de PCI DSS del lugar de donde el script se está cargando. Porque según hemos descubierto, ese script puede afectar la seguridad de la información de un titular de tarjeta que, incluso bajo la versión 3 de PCI DSS, significa que el lugar de donde el script es cargado cae en el ámbito PCI DSS del comerciante. Y luego, cuando un script que ya has autorizado para estar en la página de pago cambie, necesitas asegurarte de que el cambio fue intencionado y autorizado en lugar de un cambio no autorizado. Cada vez que un script cambia, necesitas decidir si el script ha obtenido alguna nueva funcionalidad que sea maliciosa, ya sea porque el script ha sido alterado por un criminal o porque el third party no es tan confiable como pensabas. El único lugar en el que puedes tomar estas decisiones es de hecho en el propio navegador del consumidor porque ese es el único lugar donde tienes todo el JavaScript que viene junto para hacer la página. Para detener estos ataques, la versión 4 de PCI DSS ha introducido dos nuevos requisitos. El primero, requisito 6.4.3, está planeado para manejar y reducir el área de ataque. Cae dentro de identificar y proteger dominios de marco de ciberseguridad del NIST. El requisito tal está escrito en la pantalla, pero pide estas cuatro cosas. Que haya un inventario por cada script en la página, que la inclusión del script esté autorizada, que la presencia del script en la página sea necesaria para la transacción de pago y finalmente que la integridad del script haya sido validada. Observemos a cada una de estas con un poco más de detalle. Primeramente, que un inventario de todo el JavaScript en la página de pago necesita ser mantenido. Son necesarios registros de la URI del script, cuando fue añadido a la página de pago y cuando fue removido. Es importante retener la información por 12 meses. Segundo, un script necesita estar autorizado. Ahora, la guía dice que la gerencia, pero esto no es parte del requisito, así que querría registrar quién lo autorizó y cuándo lo autorizó. Desde una perspectiva organizacional, necesitan decidir si los scripts necesitan ser autorizados antes o después de que son añadidos a la página o dentro de un cierto periodo de tiempo después de que hayas detectado que un nuevo script se ha añadido a la página. El estándar no deja esto claro, solo dice que todos los scripts deberán estar autorizados y dependiendo del flujo de trabajo de tu organización, podrías tener un proceso que autoriza que un script se añada a la página antes de que sea añadido a la página. Una justificación escrita necesita mantenerse de por qué ese script es necesario para la funcionalidad de la página de pagos. La razón para añadir este requisito fue para asegurarse de que los scripts añadidos a la página de pago fueran agregados conscientemente y así, al solo añadir los scripts necesarios, las organizaciones minimizarían el área de ataque. En los reportes de investigación forense que las compañías de tarjetas reciben, es muy común ver que los scripts incluidos en la página de pago son los mismos que todos los scripts en cada una de las páginas del sitio web, la mayor parte de los cuales son innecesarios y ni siquiera usados en la página de pago. Así que al reducir el número de scripts en la página, el área de ataque se reduce. Finalmente, la integridad de cada script necesita ser validada y otra vez el estándar no es específico sobre lo que esto significa. Integridad significa que necesitas asegurarte de que el script esté haciendo lo que crees que está haciendo. También necesitas entender cómo podrás validar esto continuamente porque el segundo requisito de PCI DSS versión 4 es sobre detectar cambios en los scripts que han sido autorizados y desplegados en la página de pago. Está en la pantalla ahora el requisito 11.6.1. Lo que se requiere es un mecanismo de detección de cambios y manipulación que busca cambios en los scripts y headers HTTP. Hay cuatro partes distintas para este requisito, las cuales son. Que el mecanismo de detección de cambios y manipulaciones verifica si hay cambios en el contenido de página activa tales como scripts y headers http que hace esto al menos cada siete días u otro periodo que hayas definido y que cuando nota un cambio no autorizado genere una alerta primeramente entonces el mecanismo de detección de cambios necesita verificar cambios en el contenido de página activa. Esto será típicamente JavaScript para la mayoría de personas, pero podría ser algo más si ese cambio de contenido de página activo permite el acceso a información del titular de la tarjeta. También necesitas verificar cambios a los headers HTTP. Ahora, para los que no están familiarizados con los headers HTTP, estos son típicamente definidos fuera del marcado de la página. Están establecidos en la configuración del servidor web y usan una de las directivas disponibles llamadas Política de Seguridad de Contenido. Estas especifican de dónde puede ser cargado el JavaScript y dónde puede ser enviada la información. La razón para tener este requisito es que si parte de tu estrategia defensiva es limitar la localización de donde scripts pueden ser cargados usando la política de seguridad de contenido, un criminal también tendrá que ir y cambiar los headers HTTP para hacer un ataque efectivo. Un cambio no autorizado a los headers HTTP es una indicación de un ataque criminal. La verificación de cambios necesita correrse al menos cada 7 días. Se puede hacerlo con un escáner externo del sitio web usando algo como monitoreo de usuario sintético, en cuyo caso quizás no tendrías la capacidad de hacer eso todos los días, que es la razón por la que el estándar da 7 días de flexibilidad. Así como se especifica un mínimo de 7 días, el estándar permite hacer una evaluación de riesgos específica para elegir el mejor periodo. Y eso no necesariamente significa un periodo mayor de 7 días. En un sitio de alto tráfico, sugeriría que la evaluación de riesgos específica determinará qué debes hacerlo más frecuente que eso. Finalmente, una alerta necesita generarse cuando un cambio al contenido de la página o en los headers HTTP es detectado. El estándar es algo vago sobre qué tipo de alerta, no dice cómo debe generarse pero sí dice que debe ser respondida de acuerdo con el proceso de respuesta a incidentes que hayas definido en el PCI DSS requisito 12.10.5. Así que juntos, los dos nuevos requisitos básicamente demandan la garantía continua de la integridad de JavaScript en la página de pago, que todo el JavaScript sea manejado y autorizado antes de ser añadido a la página de pago, y que su integridad sea constantemente verificada mientras se está en la página de pago. Sigo usando la frase página de pago y es un término definido en el estándar. Aquí está la definición. Es una interfaz de usuario basada en la web que contiene una o más elementos de forma destinados a capturar información de la cuenta. Y eso podría ser mostrado como un único documento o instancia, como un documento o componente mostrado usando un inline frame, o podría ser múltiples campos contenidos en iframes separados, lo cual es la forma en que la mayoría de los proveedores de servicio funcionan hoy en día. Así que ya ven, lo que está resaltado en gris aquí es la página de pago, y lo que está resaltado en color rosa no es una página de pago. Es la página padre de la página de pago. La página que hospeda la página de pago en un iframe. Y esto es importante porque como sabemos, en términos PCI, la forma en que la página de pago se interpreta define cuál SAQ puede usar una entidad. Porque si la entidad no guarda, procesa, o transmite información del titular de la tarjeta y no tiene responsabilidad con la forma que recolecta la información de la tarjeta de pago. Eso puede reducir dramáticamente el enfoque al que los requisitos PCI DSS aplican y el número de requisitos PCI DSS que son necesarios. Así que típicamente en donde el comerciante controla la producción de la página de pago, ya sea porque ellos definen los campos de la forma o cargan JavaScript que define los campos de forma, pero envían la información directamente al proveedor de servicio de pago, que significará que están usando SAQ a, -A EP, pero sí reciben la información de pago de vuelta a su propio servidor web. Eso es todo lo que requieren en DSS. Así que SAQD o un reporte completo de cumplimiento. En cualquier caso, si hospedan la página de pago en un iframe o usan campos de hospedaje en, en múltiples iframes que contiene cada campo por separado, entonces el proveedor de servicio de pago será responsable por la generación de la página y la aceptación de información del titular de la tarjeta, lo que significa que el área de ataque es muy pequeña y por ello la entidad puede tomar ventaja del SAQA. SAQA tiene muy pocos requisitos y, dado que tienen la misma política de origen, el JavaScript funcionando en la página padre no puede acceder a los contenidos de los campos de pago corriendo en un iframe. Sin embargo, ha habido un incremento en ataques criminales cada vez más inteligentes contra páginas de pago en iframes con ataques de overlay o ataques de tipo atacante en medio. Para evitar que los criminales encuentren nuevos métodos de atacar iframes, PCI SSC añadió estos dos nuevos requisitos anti-skimming a la página padre, al igual que a la página de pago. El requisito 6.4.3 aplica a la página padre, e incluso una página que solo contiene la URL, a la que el consumidor será redirigido. Para el 11.6.1, el requisito aplica a cualquiera que esté cargando un iframe o campos hospedados. Si están usando SAQA, saben que el proveedor de servicio de pago tendrá que cumplir con esos dos nuevos requisitos en la página de pago. Esas son las partes en gris. Pero el comerciante también necesita cumplir con la página padre que hospeda el iframe, que típicamente ellos estarán cargando un paquete JavaScript del proveedor de servicios de pago para generar y pedir los contenidos del iframe. Ok, así hemos descubierto cómo los ataques del skimming de e-commerce funcionan, y hemos visto que los PCI DSS decidió hacer para tratar de arreglarlos. ¿Sigue siendo este un problema real? Si recuerdan, el área de ataque, el criminal solo necesita obtener su JavaScript criminal atacando a uno de los cuatro diferentes lugares, ya sea los sitios web del propio comerciante, cualquier tercero de donde se carga el JavaScript, el Tag Manager, y luego cualquier librería JavaScript que sea cargada de las especificadas en el Tag Manager que vienen de, cua de cuartas personas. En promedio, un sitio contiene alrededor de 35 componentes JavaScript separados, y de esos 35, alrededor del 70% vienen de terceros. Así que sí, esa es una área de ataque bastante grande que honestamente creo que las personas no entienden en realidad. Ok, habiendo descubierto el problema y los requisitos PCI-DSS para abordarlos, el problema del que ahora quiero hablar brevemente es sobre lo que hace el WebPage Integrity de JScrambler. El WebPage Integrity de JScrambler está impulsado por un agente JavaScript, el cual es el primero a encargarse en el navegador web del consumidor. Este agente está protegido por una, una tecnología patentada que ha sido usada por JScrambler y muchos de nuestros clientes, incluyendo bancos, por muchos años. Lo que hace WebPage Integrity es interceptar efectivamente cada una de las demás llamadas JavaScript hechas por el navegador. De ese punto en adelante, cuando cualquier otro JavaScript hace algo, lo hará a través del agente WebPage Integrity de Jscrambler. Primero que nada, eso significa que el agente puede reportar un inventario de todo el JavaScript corriendo en la página web. Al observar lo que JavaScript hace, puede reportar luego sobre su comportamiento. Por ejemplo, ¿hay algún JavaScript tratando de acceder a campos de forma? ¿Está tratando de enviar información a otro lugar? Así que JScrambler puede garantizar la integridad del JavaScript. Pero el agente no solo reporta lo que está sucediendo, puede cargar reglas para especificar lo que todo el resto de JavaScript en la página tiene permitido hacer. Las reglas pueden aplicar a todas las acciones de script y pueden determinar a nivel granular. Lo que un script puede hacer, cuáles de sus comportamientos están permitidos y a qué campos de información tienen permitido acceder. Pero lo que es realmente poderoso es que puede configurarse para bloquear cualquier actividad maliciosa y cualquier actividad que no cumple con las reglas predeterminadas. Bloquear automáticamente comportamiento malicioso no es un requisito de PCI DSS. Pero si sí, Webpage Integrity de JScrambler detecta que un script accediendo a los contenidos de campos de pago y tienes una regla que dice solo el JavaScript del proveedor de servidor de pagos tiene permitido hacer eso, bloqueará toda actividad. Y luego, finalmente, Webpage Integrity puede, obviamente, generar una alerta cuando cualquier cosa cambie o una regla es aplicada. Básicamente, te da completa visibilidad y control del JavaScript que está corriendo en el navegador del consumidor. Ahora veamos cómo JSCrambler se relaciona con los nuevos requisitos PCI DSS. Recuerden que el requisito 6.4.3 es por completo sobre identificar y proteger JavaScript y tiene cuatro principales requisitos, los cuales son mantener el inventario que los scripts estén autorizados, que la justificación de la necesidad esté registrada y que valide su integridad. Respecto al inventario WebPage Integrity, genera un inventario en tiempo real y cuando detecta un nuevo script o un cambio, el inventario se actualiza. Dentro del inventario puedes decir si el script está autorizado o no autorizado. Si dices que no está autorizado, será bloqueado. Si dices que está autorizado, continuará funcionando. También se puede configurar qué tan pronto está autorizado esta autorización necesita suceder desde que ves un script nuevo o cambiado. Así que si dices que la ventana de autorización es cero días, a los scripts nuevos y cambiados no se les permitirá correr hasta que estén autorizados. Puedes determinar esto basado en el flujo de trabajo organizacional y tu tolerancia al riesgo. Dentro del módulo de inventario puedes registrar la justificación de por qué un script es necesario. Y finalmente, respecto al requisito 6.4.3, Webpage Integrity de JScrambler hace lo que su nombre sugiere, valida la integridad de cualquier script. Este observa la funcionalidad del script, observa su comportamiento y puede asegurar su integridad el 11.6.1 es el requisito de detectar cambios. Recordemos, las cuatro exigencias clave son lo que los cambios al contenido de la página activa y los headers HTTP sean detectados. Que se haga cada siete días o un tiempo específico y que una alerta se genere. Webpage Integrity automáticamente detecta cualquier cambio al script, por ejemplo. Si estás usando algo como jQuery y estás usando jQuery versión 3.5 y este cambia a la siguiente versión de jQuery y en jQuery te permitirá correr hasta que estén autorizados. Puedes determinar esto basado en el flujo de trabajo organizacional y tu tolerancia al riesgo. Dentro del módulo de inventario, puedes registrar la justificación de por qué es de que ves un script nuevo o cambiado. Así que si dices que la ventana de autorización es cero días, a los scripts nuevos y cambiados no se les permitirá correr hasta que estén autorizados. Puedes determinar esto basado en el flujo de trabajo organizacional y tu tolerancia al riesgo. Dentro del módulo de inventario, puedes registrar la justificación de por qué un script es necesario. Y finalmente, respecto al requisito 6.4.3, Webpage Integrity de JScrambler hace lo que su nombre sugiere, valida la integridad de cualquier script. Este observa la funcionalidad del script, observa su comportamiento y puede asegurar su integridad. El 11.6.1 es el requisito de detectar cambios. Recordemos las cuatro exigencias clave son lo que los cambios al contenido de la página activa y los headers http sean detectados que sea cada 7 días o un tiempo específico y que una alerta se genere. WebPage Integrity automáticamente detecta cualquier cambio al script, por ejemplo, si estás usando algo como jQuery y estás usando jQuery versión 3.5 y este cambia a la siguiente versión de jQuery y en Jscrambler hemos visto esta versión de jQuery en muchos otros lugares, podríamos sugerir que es algo seguro a autorizar. Cambios a los headers HTTP son detectados y aunque ese requisito de 10 está realmente diseñado para cuando estás usando la política de seguridad de contenido para cumplir el requisito, un cambio al header HTTP podría, de hecho, evitar que el agente de JSCRAMBLER cargue y puede, por tanto, impactar la seguridad de la página. Ahora, el requisito de periodicidad, dado que el agente de WebPage Integrity de JSCRAMBLER se carga en cada uno de los navegadores, cada vez que tu página de pago se carga, éste detecta cambios en tiempo real, no solo cada 7 días. Y después, finalmente, desde luego, las alertas pueden enviarse por correo electrónico, pueden mostrarse en el panel de JSCRAMBLER y puede ser enviadas a tu SIM. Pero lo que de verdad quiero que recuerden es que JSCRAMBLER va más allá de los requisitos PCI DSS, porque cualquier script puede acceder a los campos de la forma de pago o que se enlace a ese botón de enviar puede ser automáticamente bloqueado. Resumamos lo que sabemos acerca del WebPage Integrity de JSCrambler. Una vez que has añadido el agente de JSCrambler a tu página, este crea un inventario en tiempo real de todos los scripts en cualquier página web. Este observa los comportamientos de estos scripts y puede ser configurado para bloquear un nuevo script o un script cambiado hasta que sea, ha sido aprobado o solo alertarte del cambio. Lo más importante, una vez que JSCrambler entiende la estructura de tu página de pago, puede bloquear cualquier acceso malicioso a los campos que contienen información de la tarjeta de pago y prevenir un ataque de skimming. La Política de Seguridad de Contenido, o CSP por sus siglas en inglés, es un grupo de directivas que son típicamente colocadas en el header HTTP pero pueden también ser colocadas en la página en sí misma. Lo que hace CSP es definir ambas ubicaciones de donde JavaScript puede ser cargado y también especifica las únicas ubicaciones a donde la información puede ser enviada. Esto evita que JavaScript malicioso, que no ha sido definido por el CSP, cargue y pueda evitar que la información sea enviada a destinos no autorizados. Adicionalmente, CSP puede ser configurado para crear un reporte si un navegador intenta cargar JavaScript de un lugar que no está definido. Y si está configurado correctamente, de verdad hacer que el trabajo de un atacante de lograr meter JavaScript fraudulento a tu página sea muy difícil. CSP es desafortunadamente muy fácil de configurar mal y una única mala configuración Puede permitir que sea sorteado. Sin embargo, dado que está desarrollado dentro de cada navegador web y es parte de los estándares web, tiene la ventaja de que es completamente gratuito. La segunda capacidad inherente que puede ser usada para cumplir estos nuevos requisitos PCI-DSS es la integridad del subrecurso o SRI. SRI fuerza la verificación de integridad de todo el JavaScript por el navegador al ser cargado. Para usar SRI, cuando incluyes una referencia para cargar algún JavaScript en una página web, agregas al comando de carga el hash de archivo JavaScript. Cuando el navegador carga el JavaScript, compara el hash que has provisto con el hash que se autogenera. Y si los hashes no corresponden, entonces el JavaScript no solo no carga, falla silenciosamente en el navegador del consumidor. Como CSP, SRI está desarrollado dentro de los estándares web y es completamente gratuito. Echemos un vistazo al requisito 6.4.3 y veamos cómo podríamos cumplir este requisito cuando usamos CSP y SRI. No hay nada que nos ayude cuando se trata de crear un inventario, o autorizar scripts, o justificar la necesidad de un script. Todos estos tendrían que ser procesos manuales que tendrías que mantener en una hoja de cálculo o un sistema de control de cambios. Para validar la integridad de un script, inicialmente tendrías que verificar manualmente que cada script no fuera malicioso. Luego podrías generar un hash SRI para el script lo que aseguraría que si es modificado el script no se, no se ejecutaría. Cuando llegamos al requisito 11.6.1 SRI, sí detectará cambios en los scripts de la página. Pero desafortunadamente, ni CSP ni SRI detectarán cambios a los headers HTTP. Así que para hacerlo necesitaríamos algún tipo de escaneo externo el cual podría correrse cada 7 días. Las violaciones de CSP pueden ser reportadas en tiempo real, pero de otro modo, un escaneo externo necesitaría correrse periódicamente. Y aunque CSP creará una alerta de cuando hay una violación CSP, esto no es así para SRI. Y de nuevo, algo como un escáner externo necesitaría ser usado para capturar cambios al script. Y crear una alerta. Ahora, para comerciantes pequeños, CSP y SRI podrían ser adecuados, especialmente si el comerciante realmente reduce el área de ataque quitando todo el JavaScript no esencial de la página de pago. Sin embargo, los retos de usar CSP y SRI vienen realmente en la gestión del día a día. El principal problema con CSP, el cual es también su mayor ventaja, es que cualquier adición de JavaScript de nuevas fuentes también necesitaría ser añadido a la política de seguridad del contenido. Eso podría funcionar en el flujo de trabajo de organizaciones donde hay un proceso formal para añadir JavaScript a la página en un lugar de que el departamento de marketing simplemente active una nueva etiqueta. Cuando se trata de cambios al JavaScript existente, cada vez que un script o una librería es cambiada, Necesitarías generar un nuevo hash SRI para esa nueva versión del script y también editar la página para incluir ese nuevo valor de hash. Y cuando los scripts cambian y son modificados frecuentemente, esto puede ser un gasto general muy grande. Es realmente importante recordar que SRI falla silenciosamente. Si un script es cambiado y no has cambiado el hash, el script simplemente dejará de funcionar. Esto es especialmente cierto cuando el JavaScript que está cargado es de tu proveedor de servicio de pago. Cada vez que el PSP actualice su JavaScript, el cual es cargado en el navegador del consumidor, necesitarás que te informe de cambio, que te proporcionen el nuevo valor de hash del script y luego actualizar tu página para incluir el valor del hash. Y si no haces esto, el JavaScript de PSP no cargará y dejarás de recibir pagos, lo que es generalmente considerado algo malo. Mirando el problema desde otra dirección, si eres un proveedor de servicio de pago o un adquiriente que provee JavaScript a comerciantes, el cual genera la página de pago en un iframe, los comerciantes necesitarán ser provistos con un hash SRI actualizado cada vez que hicieras cambios en tu código y ellos necesitarían añadir ese hash a la página principal que hospeda el iframe. Y con eso hemos alcanzado el final de esta presentación. A todos. Eh, bueno, con esto ya tenemos la primera parte de la presentación y ahora vamos a pasar a lo que vendría a ser las preguntas y respuestas en el QA. Aquí estamos con Pablo. Pablo, ¿me puedes escuchar bien? Hola, sí, te escucho bien. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces eh, comenzaremos con un par de preguntas. Si tienen algunas más, eh, por favor, déjenlas en el chat box e intentaremos responder todas las posibles. Eh, para comenzar, eh, tenemos una pregunta por parte de Pedro. Él hace la siguiente pregunta: Si un comprador experimenta un ataque de robo en mi tienda, ¿tengo la culpa? Sí, muy buena pregunta. Eh, aquí depende del ataque, pero si puede decir que. Pero sí. Puede ser culpa de tu compañía. Si el ataque se ocurre por los scripts de tu página, como los ataques de Magecart o ataque, por ejemplo, a la cadena de suministros o Many Attack, por ejemplo, puede violar las reglas relacionadas a la protección de datos, como el GDPR. Y así la, cul la culpa podría ser de tu compañía. Edson habló acerca del ataque en carta British Airways, en que um, la culpa fue atribuida a la compañía que no tendría controles de seguridad a sus scripts. Además, um, hay también claramente una pérdida de la imagen de la compañía para con sus clientes porque ellos confiaron sus datos a la compañía um, o a tu compañía. Así que es muy importante tener total control sobre todos los scripts internos y también los scripts de terceros de una página web, como nos trae eh, la nueva versión de PCI DSS, como nos ha dicho Edson. Perfecto, Pablo. Pasamos a la siguiente pregunta. Ahora, Filipa nos escribe y su pregunta de ella es la siguiente: eh, ¿uso un iframe de PSP debo cumplir con la normativa? Sí, esta es una otra muy buena pregunta. Eh, la respuesta es sí, eh, sí. La normativa es clara en este punto. Eh, a, a pesar de que el sitio web no almacena, procesa, transmite ni busca datos del, del titular de la tarjeta. En el caso de, de uso de un iframe y tiene efecto, un efecto muy limitado en su seguridad. Um, tiene que cumplir con el requerimiento para evitar ataques de skimming o man-in-the-middle. También hacen SAC A, que es el cuestionario de autoevaluación que usaría. Y la razón de todo esto es que el council um, decidió que están preocupados por el creciente número de ataques que, que, que está ocurriendo contra iframes. Hay ataques de sobreposición de iframe que son efectivos y ese es un ataque de intermediario. Hay una nota en la normativa que especifica que el sitio web del comerciante proporciona, que proporciona la dirección de la página del PSP a los clientes del comerciante debe cumplir con la normativa entonces la respuesta corta es sí debe cumplir también perfecto Pablo bueno ahora tenemos otra pregunta por parte de Rodrigo eh, la pregunta es la siguiente eh, si podríamos explicar un poco mejor cómo se valida la integridad del JavaScript eh, de nuevo la pregunta da, Cómo se valida la funcionalidad del JavaScript. Eh, perdón, ¿puedes repetir ahí la pregunta? Sí, 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 sí. claro, cómo no. Eh, la pregunta va: ¿podría, si podríamos explicar un poco, un poco mejor cómo se valida la integridad del JavaScript, cómo se valida su funcionalidad. Uh -huh. Cierto. Eh, entonces, HasCromber tiene dos, dos productos, el producto de, de Code Integrity y el producto de WebPage Integrity. Eh, en la primera parte, el, el producto de Code Integrity eh, es precisamente para garantizar la protección y aplicar la protección al código JavaScript. Eh, el producto de scrambler tiene tres camadas de seguridad, la, como ofuscación, code locks y self-defending. En que la idea es garantizar eh, que, la, que el código JavaScript pueda estar protegido contra ataques de tampering o ingeniería inversa. Además, esto para la protección del código JavaScript interno, o sea, que ya es desarrollado por la compañía y que va a ponerlo en la página web. Pero tenemos también el web page integrity, que como Edson también ha explicado, eh, va a garantizar, el funcionamiento normal de todos los scripts en una página web por el lado del cliente eh, no en código no solo en código interno desarrollado por la compañía pero también en código desarrollado por terceros esto porque el código desarrollado por terceros no está uh, protegido está expuesto y cualquiera y, y puede traer ahí muchos riesgos para la compañía, como los ataques que hemos eh, hablado antes, como ataques de la cadena de suministros. Entonces, tenemos un agente que es ponido en la página y esa gente va a hacer, a, a hacer la, la monitorización de todas las sesiones de todos los usuarios y ahí garantizar que el comportamiento del cada script es el comportamiento que para que... Eh, se ha puesto en la página. Perfecto. No si sé, no ha sido claro, por, por favor pueden poner ahí en chat e intento explicar de una otra manera. Perfecto. Bueno, y ahora tenemos a Manuela con una última pregunta que va. Eh, ¿Cómo podemos cumplir con los nuevos requisitos? Cierto. Para cumplir con estos dos nuevos requisitos, las empresas de comercio electrónico deben centrarse en obtener visibilidad del JavaScript que se cargue en sus páginas web, gestionar el riesgo asociado a cada script, entender de dónde viene, qué hace y todo el comportamiento del JavaScript. Y además, tener el control. Del, del JavaScript para que los scripts maliciosos puedan, puedan, puedan ser bloqueados o desa desactivados antes de, del ataque ocurrir. Para esto, eh, podemos hacerlo, por ejemplo, como Edson ha dicho, con los dos productos de He Scrambler que puedes garantizar la protección de código y el monitoreo también de los scripts. Perfecto. Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Cómo les van? Buenos días. Pablo Donetson, un millón de gracias por este tremendo contenido que han compartido con nosotros, por esta tremenda charla. A la audiencia que ha estado muy atenta, eh, preparando sus preguntas, eh, generando también cuestionamientos frente a esta información que parece bastante relevante. Eh, y que a la cual pueden acceder después comunicándose con ustedes, porque entiendo que después dejaremos acá una cortina con los datos eh, para que aquellos que tengan otras dudas puedan conectarse con Jesus Crumble, puedan conectarse con Edson o con Paolo y puedan eh, ser atendidos y responder sus inquietudes de este webinar, que además quedará arriba para que usted pueda repetirlo y verlo y así compartirlo también y eh, se expanda un poco más este conocimiento. Muchas gracias Edson, muchas gracias Pablo. Y eh, nosotros le damos la bienvenida entonces a los contenidos de 8.8 este año 2023. Damos por iniciado un año que va a estar lleno. Eh, de eventos, estamos preparando también liberar pronto las fechas así que estén adentro a las redes de 8.8 arroba 8.8.com para que nos metan ahí eh, y nos puedan eh, compartir también sus opiniones y deseos para este año. Muchas gracias a todos, eh, muchas gracias por estar conectados. Esto fue 8.8, los dejamos ahora con la cortina para que puedan en el fondo conectarse con Jesus Crumble. Muchas gracias. Muchas gracias, okay. Jorge, gracias. y a todos los participantes. Muchas gracias a todos, que tengan un buen día. Muchas gracias.